Tal parece que linchar al delincuente ya se está quedando en el pasado, y es que en el sistema de transporte colectivo, STC, Metro, un hombre fue capturado por pasajeros luego de que este robara el celular a una mujer. Sin embargo, la forma en que lo sometieron es de lo que se está comentando en redes sociales, puesto que lo golpearon, patearon y le hicieron calzón chino. En el video captado y luego difundido por una usuaria se observa como uno de los pasajeros sujeta fuertemente al ladrón desde el pantalón hasta su ropa interior mientras lo azota en el suelo, con la finalidad de que este entregara el teléfono celular que había robado. Aquí el video en donde someten al delincuente flecha hacia abajo te puede interesar. Así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. El hombre, acusado de ratero, quedó en el suelo con el pantalón y calzoncillo a mitad de la pierna intentando cubrir su cabeza para evitar recibir los golpes emitidos por hombres y mujeres. Al poco tiempo se logra percibir la intervención de un policía, momento en el que el delincuente aprovecha para subir su ropa interior. Te puede interesar. Imagen de bandera de cabeza en Palacio Nacional causa gran polémica en redes sociales. Ante los hechos, la unidad de contacto del secretario de la Ciudad de México preguntó, por medio de Twitter, a la joven que grabó el incidente sobre la hora, fecha y lugar para comenzar las debidas investigaciones. Hasta el momento lo único que se sabe es que la mujer afectada logró recuperar su teléfono, pero tanto el lugar de los hechos como la situación legal del inculpado se desconocen.